chicos, ¿cómo están el día de hoy acá en Chagoline? Vamos a continuar con nuestro... Ya se recuperó, chicos. Ah, no, todavía sigue mal. Entonces voy a intentar dejar así nada más y... No sé, veremos qué es lo que pasa en este episodio. Necesitamos seguir buscando cosas. La última vez vinimos a esta casa y casi nos pillan. Así que voy a intentar no ser pillado, la verdad. No podemos ser vistos porque si somos vistos nos van a hacer daño. Entonces lo mejor sería que no nos vieran, o sea. Tenemos a una persona ahí. Esa persona va... a pasar al otro cuarto, supongo. A lo mejor podría subir. Está deprimido. Está un poco cansado. Entonces necesito... Ahí viene. Está parado ahí. Pues acá hay gente. Entonces necesito con mucho cuidado... rebuscar las cosas. No sé qué pasó. Voy a esconderme, vamos a ver si es que no me ven. Me dicen, ¿dónde está ese cabrón? Espero que no me vean, a ver si puedo sacar algo más del sitio. casi me ven. Entonces, vamos. Corre. Corre. No queremos, o sea, a ver, no queremos hacerle daño a nadie. El tipo no, mira, no me van a atacar más. Los tipos ya no me van a atacar, así que voy a... Voy a entrar. No quería matar a nadie. Pero bueno, es lo que sucede. Seguramente va a quedar deprimido. Voy a intentar sacar lo mayor posible, la verdad. No quede tan herido, ojo. Quedé herido, pero no tan herido. Entonces, espero que él sea fuerte. Fuerte pero lento, te dice. Entonces parece que sí es fuerte. Entonces pareciera que aquí ya no hay nada, así que voy a pegar unas últimas revisadas. La verdad que no veo, o sea, no veo absolutamente nada más para recoger, no. Como si la casa estuviera vacía. Así que nada, voy a correr a la salida. No quería pelearme, en serio que no. Ah, no puedes rebuscar en combate. Entonces puede tener que volver. Me voy a ir y voy a tener que volver, supongo. Esperemos que no nos hayan robado. Nos asaltaron. Entonces,
Voy a darle de comer. No, prefiero que ella venga y busque su propia comida, la verdad. Esa trampa no. Voy a intentar ponerlo de acuerdo al tipo. Intentarlo que se tranquilice porque está mal, no está bien. Ya no tenemos agua. Y esa trampa no ha funcionado para nada. O sea, si me preguntan. Está abatido y está con hambre. Con hambre, ven. Este también está con hambre. Entonces, bueno, voy a tener que comer cualquier cosa, la verdad. No tengo nada. Pues tengo un pequeño problema de de tristeza y este tema, pero bueno, supongo que podré salir adelante antes de que se acabe todo esto. Esperemos, ¿no? Tío, no sé lo que será, somos miserables, peleando por unos mordiscos y sobras como rata. Igual siguen habiendo menos 5 grados. Bueno, bueno. Ya, mire, él no quiere comer, así que le voy a dar yo de comer. Sigue estando abatido. Quiero intentar quiero intentar que no sigan igual, la verdad. Es la única forma. Este tipo sigue sin querer moverse. Está triste porque, claro, tuvo que matar a alguien y eso no le pareció bien. Pero bueno, no. No sé, la verdad. Lo que sí sé es que estas trampas de ratas no me han servido y esta chica lleva echada creo que ya, no sé, como 4 días tratando de recuperarse. Esa trampa nunca funcionó, la verdad que sigue ahí, chicos, y no ha pasado nada con la trampa. Entonces, mi último intento para salvarla, yo creo que es eso.
Tiene una enfermedad terminal, o sea, realmente es lo peor que me pudo haber pasado, supongo. Y llega la noche, bueno. Dormir, dormir y voy a ir a rebuscar con ella. Es como que es la única que me queda. Y esto va a ser lo último que hacemos, chicos, en este episodio. Así que nada, chicos, ya saben, suscríbanse al canal acá arriba, déjenme like si quieren, comenten abajo, les saben que abajo me dan el link y se unen al equipo. Le hacen clic, los va a llevar directamente hacia TGN. Desde ahí, chicos, pueden optar por unirse a TGN. Y ver si es que existe la posibilidad de unirse a ellos, chicos. Si fuera una respuesta positiva, ya saben, lean el contrato, no lo firmen de inmediatamente. Asegúrense de que realmente están firmando algo que ustedes desean firmar. Y no lleguen y firmen alocadamente. Vean bien, como les digo. Y eso, chicos, que lo voy a pasarme así rápidamente a los cuartos y ver qué es lo que más hay. O sea, acá quedó bastantes cosas y hay un montón de material, un montón de cosas. O sea, realmente mucho. Esto nos va a venir bien útiles para construir por lo menos alguna que otra cosa, supongo. Ya no tengo espacio, pero aún así igual necesito dejar esto libre para cuando venga de nuevo. Así que nada, voy a salir con esto. Así que nada, chicos, eso va a ser por el episodio de hoy. Voy a esperar a llegar a casa. Y luego tengo que volver de nuevo algún otro día para acá, a buscar más cosas, ¿no? Y ver, esperemos que no hayan hecho un raid. Generalmente lo hacen, o sea, no, eso de que no haya un raid es muy complicado. Una noche tranquila. Emil apenas se mueve, está enferma, la está matando. Boris se encuentra mucho mejor, solo hay que estar pendiente de él. Entonces, Boris está mucho mejor. Se supongo que ella podría. Entonces, Boris. Boris no quiere ni comer, chicos. Es realmente preocupante. Boris no quiere hacer nada, o sea, sigue estando con. Siguen estando mal. Siguen estando muy mal. Aún tengo tiempo para poder seguir haciendo esto un poco. El tipo no quiere obedecer, no quiere hacer nada, absolutamente nada. No tiene ganas de hacer nada. Estaríamos mejor muertos, dice. Y él viene a negociar con nosotros. Entonces. Vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa, la verdad? No sé. Un poco complicado. Así que nada, chicos, eso va a ser por el día de hoy. Ya saben, muchas gracias por verme, cuídense y ya los veo en un próximo episodio de This World of Us. Tratando de solucionar este problema con la gente que tenemos. Que la verdad que sí está bien complicado. O sea, no sé qué voy a hacer, la verdad. Vamos a fabricar esto y ver qué pasa, ¿no?
Tiene que, claro, tiene que conversar con él de todas maneras, porque si no conversa con él, va a ser bien complicado que se recupere. Ella sigue deprimida. Y sigue enferma. Voy a intentar tomar esas hierbas y todo ese tema de chucha. Y eso ya va a ser lo último, chicos. Estamos con el tiempo. Solo quiero asegurarme de que terminen de hablar. O sea, debería. Está enferma también. Debería de mejorar. Bueno, no sé. Voy a usar a ella para que se quede agachada, la verdad. Tenemos menos 5 grados, así que voy a echarle un poco de esto para que le dé comida y tener no tanto frío. Así que nada, chicos, eso, los veo en un próximo episodio de World of Mine, of Mine, sí, The World of Mine. Así que nada, cuídense.